Bien, vamos ahora otra vez a Colombia y hablar de buena gastronomía. Sí. Regularmente pasa, y es un tema lógico, cuando los jugadores de fútbol, y especialmente argentinos, entran en su debido retiro, muchos les encanta Colombia. Sí. Y se quedan en Colombia y ponen sus negocios, pero hay unos en particular que les encanta poner. ¿Por qué? Porque buen argentino, que se reconozca, la comida, especialmente las carnes, claro, es parte de su vida diaria a nivel nacional. ¿Y qué jugador es? Omar Pérez, un jugador argentino que jugó mucho tiempo. ¿En el glorioso Santafecito? No, en Santa Fe, no sé lo demás. Pero Omar Pérez, que duró durante mucho tiempo jugando, un muchacho muy querido, pues el hombre se retiró y sencillamente lo que hizo fue montar su churrasquería, su restaurante, se llama Santiago del Estero. Hombre, tienes que ir allá. No, claro. A que te cuente además gente. Cuando hacía sus clásicos con Millonario y cómo le daba. Estamos hablando de... No, sigue, por favor, continuemos. Omar, que lo quiero mucho, vamos a ir allá. No voy a llevar a Catalina porque si no, entonces pierde la tirria, pero aquí está para ustedes. El proyecto comenzó hace más o menos 5 años en mi cabeza. Tenía una idea clara de que teníamos que aprovechar la parte de fútbol más una parrilla argentina, que esa es la idea de esto, porque en Argentina a la par de una cancha de fútbol siempre hay una parrilla. Entonces tratamos de imitar eso. Creo que supe esperar el momento, el espacio como para hacer esto. En el restaurante Santiago del Estero podrá encontrar más que buena comida, pues la ambientación del lugar también representa mucho para Omar Pérez y genera una gran experiencia a su alrededor. Básicamente son recuerdos que me guardó mi mamá. Si no fuera por ella, no tuviera ninguna de las cosas que tengo, más alguna de las cosas que puedo o pude llegar a conseguir gracias a una amistad con... como las camisetas de Falcao, con las camisetas de la selección, la de Messi que me la trajo Mina, la de James que me la regaló Willy el utilero. Entonces son pequeñas cosas que se van sumando y hoy tener la oportunidad de tener un espacio en donde se puedan mostrar, que la gente pueda disfrutar. Además tiene un lugar destinado para los amantes del fútbol, en el que podrán disfrutar de los diferentes partidos mientras comen un buen choripán. Puedes encontrar un sport bar donde se disfrutan los eventos deportivos, ante todo fútbol, por supuesto. Lo que mejor hizo nuestro amigo e ídolo. Puedes encontrar acá otras actividades. Está su escuela de fútbol. Tenemos noches de tango, tenemos noches de rock argentino. Todas esas cosas que nos unen a los latinoamericanos en torno a la pasión del fútbol. La especialidad del restaurante es la parrilla argentina, pero también ofrecen otros platos típicos del país del tango que no se puede perder. Dentro de lo que a nosotros nos destaca en la gastronomía argentina, y sin ser un poco agrandados, podemos decir que tenemos la mayor carta de la cultura gastronómica argentina. No solamente porque tenemos los asados, tenemos una parrilla al carbón, como Dios manda. También tenemos todo lo que son las empanadas, las minutas, todo esto que también hace parte de la cultura argentina. Si quiere pasar un buen rato en familia mientras disfruta de una buena parrilla argentina, no duden en visitar Santiago del Estero, ubicado en Chía, Cundinamarca. Los invito a que vengan. Esta es una parrilla tradicional argentina, bien estilo viejo bodegón. Acompañada obviamente con la Academia de Fútbol. Es la combinación para, pensando en los padres, más que nada, de que puedan tener opciones, de que puedan tener algo más que hacer que solo traer al niño a entrenar. Así que los invito a que nos conozcan, a que disfruten de un domingo de tango, de un viernes de rock. Y bueno, obviamente de que estemos acá pasando un agradable momento. Un abrazo a todos.